Esto cambiamos diametralmente el eje de la información y pasamos a la entrevista del día. En este caso estamos con Alejandro Grandinetti, él es legislador nacional por el Frente Renovador de la provincia de Santa Fe, obviamente. ¿Cómo te va, Alejandro? Un gusto que esté aquí en nuestro estudio. No, por favor, un verdadero gusto, un placer. Gracias, bueno, Antonio, por la invitación. Volviendo al receso, estimo, pero ¿cómo ves la política santafesina? Ya se están tejiendo conjeturas, posibles candidaturas. ¿Cómo está viendo la política santafesina? Me parece que para el tema de conjeturas de ese tipo falta un montón. Me parece que sería faltarle el respeto a la ciudadanía con dos hechos muy fundamentales que han atravesado la realidad política de los últimos tiempos. Uno, los hechos de corrupción y del seguimiento de la justicia hacia comportamientos aparentemente corruptos de algunos altos funcionarios, un tipo que tiene 9 millones de dólares en su poder. Investigaciones acerca de lo que está ocurriendo con Fútbol para Todos y AFA, en fin, todo lo que ya conocemos. Y por el otro lado, una situación económica que no da respiro y que se ha agudizado a partir de comienzos de este año, con una gran inflación, con una pérdida de poder adquisitivo, con pérdidas de trabajo, de fuente de trabajo, con pérdida de rentabilidad para las pymes. Digo, en esa coyuntura donde por un lado ves que hay funcionarios venales o exfuncionarios venales, por el otro lado no te alcanza la plata como te alcanzaba antes, si tenés un pequeño comercio tenés que elegir entre pagar las tarifas o despedir a alguien que lo tenés hace algún tiempo. Digo, discutir nosotros de candidatura o conjeturas, la verdad hay que ser muy cuidadosos, no es algo que quede bien por decirlo, sino que realmente estoy convencido, ¿no? Es uno de los pocos años en los cuales no tenemos campaña. Ocupémonos no este año de discutir los temas concretos. En ese caso, Antonio, nosotros hemos dado una batalla de discusión en el Congreso de la Nación con temas muy puntuales, acceso a la información pública para transparentar la función de gobierno en los tres poderes, que es una ley que salió casi por unanimidad, en la cual trabajamos mucho incluso también con la gente de Margarita Stolbizer y Margarita Stolbizer. La ley del arrepentido, que permite que no solamente vayan presos los perejiles, aquellos que le roban al Estado o aquellos que forman parte de una organización criminal como una banda de narcotraficantes, sino que vayan los cabecillas, los que lavan los activos, los que dan las órdenes intelectuales para que se realice tal o cual delito o asesinato. Y eso es la ley del arrepentido, que ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, que lo que habíamos comprometido en la campaña también se ha hecho. Y por último, la ley PYME, que intentó también sobrellevar este panorama económico, que es un panorama realmente mucho más complejo de lo que la mayoría a lo mejor cree, ¿no? O que el propio gobierno intenta subestimar. Respecto a la cuestión puntual de la seguridad, ¿no? O falta de seguridad, en todo caso, algo que has trabajado mucho y seguís haciéndolo. Ayer, el clásico de la ciudad de Rosario, por una copa, que bueno, todos sabemos que no es la gran copa, una competencia normal, pero hubo incidentes nuevamente entre facciones de la barra. Nosotros justamente la semana pasada habíamos tenido al secretario del Club Atlético Unidos del Boys aquí en nuestros estudios, Claudio Martínez. ¿Qué hacer con el tema de las hinchadas? Porque parece algo que se retroalimenta y que evidentemente cuando uno empieza a investigar está relacionado al tema del narcotráfico, está relacionado al tema de los robos, a la inseguridad. ¿Qué hacer con las barras? Si vos tomás la investigación que se llevó adelante en la ciudad de Rosario, yo lo hice al comienzo con respecto al tema de los monos, vas a encontrar que, yo te diría, de 40 nombres que habían sido prohibidos su entrada y luego se levantó al coloso del parque, había 20 que se repetían. Entonces, está claro que cuando uno habla de fútbol, estamos hablando de un producto cultural en el cual todos nos encontramos inmersos. Yo soy un enamorado del fútbol. Ahora, confundir el aguante con la delincuencia es algo muy grave. Pero no le podemos pedir al fútbol, o al ambiente del fútbol, a los dirigentes del fútbol, que hagan algo que el resto de la sociedad no estamos dispuestos a hacer, o que la política no está dispuesta a hacer. Esto es tomar hoy. Es muy fácil con parámetros biométricos identificar a las personas que tienen antecedentes legales. Y si tienen antecedentes o algunos tipos de antecedentes por violencia, que no entren más y no pisen más una cancha de fútbol. Pero para eso necesitamos el coraje de darle primero la certeza de que vamos a cuidar a los dirigentes, que tomen esas determinaciones y a que la justicia realice lo que tiene que realizar para que puedan volver las familias a las canchas de fútbol, ¿no?
y que no sean las fuerzas de choque utilizadas para la política o para amedrentar al rival de turno. Digo, el fútbol es algo que trasciende las hinchadas y creo que fue un grave error pensar muchas veces que los clubes de fútbol son sus hinchadas. Los clubes de fútbol son una pasión que heredamos de nuestros padres, que le legamos a nuestros hijos, pero nunca puede ser una organización delictiva. Si se tiene el coraje, se puede cambiar. Directamente, ¿qué hacemos? Vos me preguntaba. Saquémoslo a violento. Saquémoslo. Yo sé que es antipático para algunos y me estoy ganando algunos enemigos. Pero así como estaba diciendo que tienen que ir los narcotraficantes presos, los que participan de actividades delictivas, sacarlos directamente. Lo mismo ocurría con los hooligans en Alemania. Tenemos una ley, porque vos me decís, es una cuestión de leyes, ni siquiera una cuestión de leyes, tenemos que cumplir la ley de la Rúa. El mismo de la Rúa que no sirvió para muchas otras cosas, pero por lo menos la ley era buena. Lo que pasa es que nadie la aplica. Volviendo al tema de la corrupción, que lo mencionaste antes, bueno, sí. Es algo que hoy por hoy está instalado en todos los lugares, que hubo corrupción durante la etapa kirchnerista. Ahora, yo siento particularmente que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, si es que es posible ponerse empáticamente en su lugar, hace esta relación. Corrupción igual kirchnerismo igual peronismo. Entonces, te pregunto a vos, como peronista, porque vos te has definido como peronista, si bien estás en un espacio más amplio que el peronismo, pero esto no los afecta a ustedes también, porque es como que lo meten todo en la misma bolsa, ¿no? No, lo que pasa es que para que no estemos todos en la misma bolsa, los delincuentes tienen que ir presos, sea quien sea. Y esto no lo dijimos nosotros ahora cuando apareció López revaluando 9 millones de pesos en un convento que no era tal y con unas monjas que no eran monjas. No lo decimos porque nos conviene políticamente ahora. Esto estaba planteado ya desde el año pasado. Que el delito de corrupción tiene que ser tipificado. ¿Qué significa? Hoy agarrás el Código Penal y buscás el delito de corrupción. No existe. La pena hoy para un delito gravísimo de corrupción puede ser 6 años, con lo cual puede ser excarcelable a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, como María Julia. Lo que nosotros decimos es que no sea excarcelable, que sea tipificado y que el mínimo sean 10 años. Entonces, cuando esté un político corrupto preso, cuando esté la contraparte del empresario que hizo el negocio con el político, que es absolutamente necesario, preso, cuando esté un juez o un fiscal que miró para otro lado o cobró para no meter preso a un político o a un empresario, preso, la Argentina va a empezar a cambiar y probablemente todos entendamos que lo que se llevaron, que ahora va a tener que volver con la ley de extinción de dominio, que esa es la otra ley que nosotros aprobamos en diputados y esperemos que los senadores también lo hagan, le saquemos la plata a la corrupción, bueno, que el riesgo es muy grande y probablemente muchos se verán o lo pensarán 2 o 3 veces. Entiendo en aquellos que puedan hacer esa simplificación que vos decís, pero la verdad que la culpa no tiene aquel que lo simplifica, claro. Sino lo que nosotros necesitamos es que efectivamente, mirá, vino una delegación de neozelandeses, están cuarto en el ranking de transparencia a nivel mundial. Y le preguntaba, ¿cómo hacen ustedes para conseguir esos niveles? Dice, lo que pasa es que allá el tema de la corrupción no es un tema de discusión política. Digo, ¿cómo no es un tema de discusión? No, porque todo el mundo sabe que el que es corrupto va preso. Acá tenemos la percepción al revés, de que todos creemos que si efectivamente alguien robó, tendrá los medios suficientes como para zafar. No, y además festejamos al corrupto porque es al vivo. Pero sí, es verdad. Está en el Martín Fierro, no le decimos hacete amigo de la ley, le decimos hacete amigo del juez, porque el juez puede más que la ley. Y cuando el juez cumpla la ley, pague ganancias, controlemos si efectivamente realiza su labor, porque también no se me escapa a mí, que son los mismos jueces que habían absuelto, por ejemplo, a Cristina con respecto al tema de su patrimonio, que tenía mucha inconsistencia y que para mí hay que investigarlo, los mismos que ahora están juzgando y ahora encuentran pruebas para todo lo contrario de lo que dijeron hace 2 años atrás. Entonces, si están efectivamente limitados, bueno, pues bien, que lo denuncien. Entonces, yo creo que, sin cargar las tintas sobre lo que está ocurriendo, pero sí siendo serios para que el sistema, no una persona, no Macri, no Massa, no Grandinetti o quien sea, el que esté en el poder circunstancialmente, sino que el sistema sea eficiente para separar a los delincuentes corruptos de la gente normal que es la que banca todo este espacio. Volviendo estrictamente a la política, sí, provincial y la realidad del Frente Renovador, si bien, bueno, coincido con vos, todavía no es momento para hablar de candidaturas ni mucho menos, tengo entendido, corregime si me equivoco, que ha sido inscripto en el Tribunal Electoral
la justicia electoral, mejor dicho, el partido Frente Renovador, ¿no? Sí, así estamos que... ahora llevando los papeles, creo que en estos días o el lunes que viene, pero no pasa más de estos días. Perfecto. Yo charlaba telefónicamente en el programa de radio que tenemos los sábados con Roberto Melli. Él es quizás el primer masista de la provincia de Santa Fe, el primero en escribir a este espacio. Y me decía, por ejemplo, que... Un gran trabajador, Roberto, y una gran persona. Me decía que... Por ejemplo, Cachi Martínez sigue formando parte del Frente Renovador. Yo lo tenía fuera del espacio, por ejemplo, él hoy forma parte del ARSAT, o sea, gestión Cambiemos. Me decía que Eduardo Bussi no forma más parte. ¿Quién hoy por hoy compone el Frente Renovador de la provincia de Santa Fe? Además de vos, que según Meli, según otros, liderás o conducís, ¿no? En un liderazgo indiscutido el Frente Renovador. La idea es un espacio en construcción. La verdad que ponerse jinetas acá creo que no vale. Lo más importante es tener en claro qué es lo que queremos en la construcción de la política. Y en este caso nosotros particularmente y un grupo de gente muy numerosa que se ha venido sumando, yo dejé la actividad privada, de periodista, vos lo conocés, una situación relativamente cómoda para tratar de dar testimonio sobre temas muy puntuales sobre los cuales tenemos una visión. Vos decías, bueno, tenemos una visión de lo que es la doctrina social de la Iglesia, lo que es el ascenso social que hizo grande la República Argentina. Creemos que el no robar no debe ser la aspiración, sino que tiene que ser el piso sobre el cual pararnos y proponer algo alternativo a la provincia de Santa Fe y a la ciudad de Rosario. En ese marco, todos aquellos que quieran acercarse, que concuerden en esta agenda, está bienvenido y conducirá el espacio el que esté más capacitado para hacerlo. La verdad que a mí particularmente me tiene que sin cuidado los nombres propios. No estoy en una carrera política. Es más, si me tendría que volver porque hay otro que lo está llevando adelante o acompañar a otra persona que está llevando adelante, estaría muy bien. No hay ninguna dificultad. Yo creo que la política en la Argentina se enfermó de protagonismos, de personalismos, ¿no? Pasó con Menem, que estuvo 10 años, le pasó a Cristina, que estuvo 12 años. Con algunos matices, creo que le está pasando al socialismo con tres personas solamente que fueron intendentes de la ciudad de Rosario, 8 años cada uno, o sea, en 24 años tuviste solamente tres personas. Y creo eso atenta contra la renovación necesaria que tiene que haber. Yo creo que estamos de paso, tendríamos que estar de paso en esto. ¿Cómo lo ves a Omar Perotti, ¿no? En algún momento algunos quizás especularon con una posible alianza de cara al 2019. ¿Cómo lo ves a Omar Perotti? Porque Perotti es una persona que, si bien sigue dentro del peronismo barra Frente para la Victoria, si vos querés, ha tenido algunas posturas autónomas, ¿no? Como el tema de los fondos buitres, ahora el tema este de la Universidad de Rafaela. ¿Cómo lo ves a Omar Perotti? Es un dirigente que ha sido reconocido, sacó muchos votos como candidato a gobernador. Me parece que es un buen dirigente, ¿no? Es un buen dirigente. Me falta para opinar acerca de hechos concretos, que no he estado hablando con él, de la agenda que nosotros hemos impuesto en el ámbito nacional, ¿no? Como por ejemplo, cuál es la visión que él tiene con respecto al tema del narcotráfico, la visión con respecto al tema de la transparencia, la visión con respecto al tema de la corrupción del Estado. Pero sin lugar a dudas es una persona... Con trayectoria política. Como tanto. Para finalizar, aquí lo que respecta a la ciudad de Rosario, ¿no? Y cortito, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo. ¿Van a presentar alguna lista de concejales? ¿Van a jugar? Claro. ¿O van a pasar? En toda la. No, porque no hay una especulación. Algunos me dicen, bueno, algunos otros dirigentes. Lo van a balconear a esto. La verdad que nosotros, independientemente del resultado, estamos confiados en lo que hacemos, queremos lo que hacemos y damos cuenta permanentemente, independientemente del resultado. Y la gran sorpresa para muchos y dolor para algunos pocos es que cada vez nos acompaña más gente. Te sorprendería la cantidad, más allá de los nombres propios de los dirigentes, la cantidad de personas y adherentes en la ciudad de Santa Fe, en Reconquista, en Tostado, en Venado Tuerto, en Rufino, en Granado Baigorria, en toda la provincia de Santa Fe que se quieren sumar a este cambio que está proponiendo Sergio Massa a nivel nacional. Alejandro Granditti, muchas gracias por haberte acercado a nuestro estudio. Un verdadero gusto. Bueno.